acordando con el compitón Ángel, que ustedes dirán, ¿y que esto tan temprano para dónde? Bueno, porque una gente que va por Univisión pone entrevista en Despierta América, activa ahí porque va a estar en vivo. Pero me estaba acordando que cuando uno iba para el colegio, uno cantaba el himno, ¿se acuerda? Antes de entrar, el himno de su país. Por lo menos en mi país pasaba, pues, y bueno, estoy seguro que en casi todos, pero entonces uno cantaba el himno, pero si tú llegabas tarde, te hacías esperar atrás de la rejita, se queda ahí, todos los... Entonces después te ponían a cantar el himno con una gente también que llegó tarde, éramos como cuatro ahí parados pensando si educarnos era lo que realmente quería uno, ¿no? Con una lagaña, con un cuerpo inexistente, con unas ganas de no vivir, cantando un himno ahí como tarde, humillado. Bueno, acordándome eso. Ok, por eso se me acaba de ocurrir que vamos a interactuar vainas que odiabas de pararte temprano para ir al colegio. Ponlas aquí. Esto suena cruel, pero es cierto. Los coñazos en la cabeza que me da mi mamá con el cepillo por moverme cuando me peinaba. Esto era más o menos lo vivían las hembritas. Que la estaba peinando la mamá este móvil y la mamá con la otra parte del cepillo. La va, quédate quieta. Y sonaba esa vaina en seco. Y ahí, más, imagínate eso, más el agua fría, ibas tú, pero no jodas. ¿Qué pasó? ¿Qué va a dar, maestra? ¿Qué vamos a correr? ¿Corremos? ¿Qué?